Nosotros desde hace 3 años siempre nos proponemos hacer una acción signo, le llamamos, de ayudar a una carita que esté peor que nosotros. Uh-huh. Hace 3 años hicimos una campaña para la población Mocoví, que está en Colonia Francesa, en San Javier. El año pasado lo hicimos para el barrio Los Troncos. Y este año justo nos conocimos con Nora en la peregrinación de Guadalupe, que nos tocó trabajar con Cáritas. Y bueno, cuando nos contó su realidad, cómo la están pasando, pensamos que podían ser ellos. Y si bien, como dijiste vos, nuestra comunidad no es ajena a la situación, sabemos que gracias a Dios, creo que somos una Cárita privilegiada en toda la diócesis. Por algo, en algún momento nos nombraron Madre de Cáritas. Porque nosotros lo que necesitamos lo tenemos, gracias a Dios, mes a mes, y si no se consigue fácil. Ellos no, ya te van a contar, es una realidad muy, muy distinta. Y como decimos siempre, a veces gente que le gusta colaborar con la comunidad y hay otros que se sienten más cristianos colaborando con el que más lo necesita. Así que nos pareció bueno que sean ellos. ¿Cómo andan, Nora? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, un gusto que nos hayan recibido. La verdad que estábamos ansiosas y bueno, con mucha expectativa, porque nuestra comunidad estamos asistiendo a 140 familias, de los cuales hay familias que tienen 8 o 10 hijos, con mucha necesidad. Allá la gente en este momento, por ejemplo, que vive de la pesca, el río está seco, o sea que no hay trabajo. Uh-huh. Ellos viven de cortes de rancho. Se ha formado un barrio que es un barrio con muchas familias, de los cuales hace 3 años que empezamos a asistirlos para una inundación, había 40 familias. Claro. Ahora, ahora hay 80 o más. Arroyo Leyes está pasando Rincón. Pasando Rincón. A la vera de la Ruta 1. Claro, Arroyo Leyes, te cuento, es una comuna que empieza donde termina Rincón, que empieza Rincón Norte. Rincón Norte, Rincón Potrero y Arroyo Leyes. En realidad Arroyo Leyes es el puente. Uh-huh. Es hasta donde nosotros tenemos que asistir a la gente. Es muy grande la carita de Arroyo Leyes. Claro. Y como que ahora se están andando mucho más, muchas necesidades, mucha gente. El tema de la gente, tiene muchos chicos, familias con muchos hijos, y ahí está el tema donde se suma. Nosotros tenemos comedor los sábados, donde tenemos ropero, atendemos el sábado, donde se entrega mercadería. ¿Por qué te digo entregamos mercadería? Porque hay chicos que no pueden asistir al comedor, porque el colectivo sale 100 pesos por chico para ir y volver. Las distancias son muy largas, y lo que estamos haciendo, lo poco, porque con un bolsón por mes tampoco solucionas nada. Y si vienen las mamás ese día, traen los chicos cuando pueden. El otro día mi mamá me decía, no los pude traer, y la única salida es la alegría de los chicos, es venir a comer. Uh-huh. En el comedor. Claro. El almuerzo del sábado. El almuerzo del sábado tienen postre. Si hay juguetes, ellos me piden juguetes. Si hay juguetes, la gente me lleva. Yo les doy, todo lo que tengo les doy. El Día del Niño les festejamos con la ayuda de Cáritas de María Rosa, y armamos una bolsa bastante importante. Comieron ese día, comieron distinto, porque Cáritas nos da un cheque para 35 chicos. Y tenemos más de 100. Entonces, con las donaciones estamos piloteando. Pero las donaciones de la gente que lleva las misas, es fideo, arroz, es tomate. Y ¿viste? Ellos con harina, te piden harina, porque la harina, por ejemplo, ellos hacen tortas, pan y comen todo el día. Uh-huh. Y bueno, el sábado damos ropa. Lo que estamos necesitando, que es María, ella está encargada del ropero, y Alicia es la que nos da una mano, pobre, ella con el traslado. Ella con el traslado, porque somos muy, en realidad estaba yo sola trabajando, con colaboradoras que son las que cocinan,
Pero el tema es que yo necesito gente como ellas dos para un traslado, que se hagan cargo, que sean una responsabilidad distinta. Uh-huh. Pero las chicas que colaboran, viste, son chicas de la zona con las cuales yo las tengo que ayudar también. Y bueno, ahora estoy contenta porque está María a cargo del ropero. Como que para mí eran muchas cosas. Claro. Es decir, que son 140 familias, sí, pero en cantidad de personas son arriba de 600. Sí, sí, sí. ¿En qué podemos colaborar los sancarlinos? ¿Qué ayuda estarían necesitando? A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día a todos. Gracias. Mira, lo que realmente la comunidad nuestra es, como Norita la describió muy bien, es una zona muy extensa. También tenemos una capilla que es San Eugenio, que está al norte de nuestra comunidad, de la cual Norita trabaja con toda esa gente ayudándola y colaborando, porque ahí no hay Caritas, sino que se concentra en Nuestra Señora del uh-huh. Perpetuo Socorro, que es donde nosotras estamos. En realidad, todo lo que la comunidad de San Carlos bien. Pueda hacernos llegar es bienvenido. Bien. Lo que no necesitamos tanto en este momento tal vez es ropa, ¿verdad, Nora? Claro, María. ¿María? No, ropa, hay mucha cantidad de ropa. Bien. El problema es el calzado. Bien. No hay calzado para chicos, sobre todo zapatillas, piden mucho zapatillas, uh-huh. porque el calzado de cuero no uh-huh. lo usan. Uh-huh. Y está en hay un cajón lleno de zapatos que nadie los quiere, pero necesitamos zapatillas, bien. Sobre todo para los chicos. Bien. Zapatillas y alimentos. Y alimentos. Y alimentos, exactamente, alimentos. Bien. Ante esta situación, ¿qué tipo de alimento es el que más requieren o el que más utilizan? Bueno, mira, ellos me dicen, con fideos, arroz, tomate y harina, yo cuando puedo les compro grasa, aceite. Exacto. Yerba, azúcar y yerba. Sí. Es lo que necesitan. Con eso es como que ellos bien. Tienen todo solucionado, ¿viste? Uh-huh. ¿Por qué? Porque con la harina hacen pan, tortas fritas y me decían, con la yerba, por ahí a la noche toman mate uh-huh. y comen. Yo te explico, los chicos nuestros en el comedor es un momento que yo ya lo superé, pero los chicos tratan de llenarse sin ¿qué dicen? Te dicen, se repite, tratan de llenarse. Es duro, pero es la realidad nuestra, uh-huh. porque saben que a la noche no van a comer. Y, por ejemplo, Caritas a nosotros nos da para que alimentemos los chicos de 2 a 12 años. Pero te van con un bebé del otro día, una chica de 8 meses. Vas a entrar, sí, porque come igual, come. Le dan de comer cualquier cosa. Lo que come, lo que hay. Ella me dice, lo que hay. Uh-huh. Bueno, leche también. Leche también, te piden. ¿Y ustedes tienen, digamos, se solventan con la ayuda de Cáritas, de Cáritas Nacional, que da un cheque, me dijo, para... Un cheque para 35. Para 35, chicos. Pero ya comen más de 100. Sí, así que ya sí, estamos sí. mal de arranque. Y no llega todos los meses. Claro, no llega porque claro. cobré junio, estamos en septiembre, entrando a octubre. Por ejemplo, te cuento, en diciembre nos dieron... Noviembre y diciembre, sí. Después enero, febrero, marzo, hasta abril no nos dieron nada. Y después, ¿cómo arman estos bolsones? ¿Con la ayuda de la gente, de la comunidad? Con lo que tenemos. ¿Y lo que tienen, de dónde lo obtienen? Con la ayuda de la comunidad, bien. Con la ayuda de la comunidad y por ahí. Bueno, los chicos, te cuento, comen. No tenemos opciones para el alimento porque no tenemos. Por ejemplo, comen fideos, porque compramos carne picada, que es uh-huh. lo más barato, y la carne picada podés hacer. Ellos comen fideos con salsa, arroz con salsa. Fideos con salsa, arroz con salsa. No hay opciones. Uh-huh. Y yo trato de tener alfajores. Antes les compraba frutas, pero ahora es imposible. Entonces comen un alfajor, me sobraron chupetines que uh-huh. vos me diste, les doy. Y bueno, para el Día del Niño te contaba que fue distinto porque tuve una donación de un muñeco de peluche grande. En la misa hice números, los sorteamos, ¿se acuerdan, chicas? Los sí. sorteamos. Con ese dinero compramos, ese día comieron hamburguesa, donaron prepizzas,
comieron distinto, para ellos era pebetes comieron. Exacto. Ah, bueno, les compramos con el dinero que si le estamos, siempre le buscamos la vuelta. La gente es muy solidaria. Tenemos gente que colabora bastante, que saben que el Día del Niño, que saben para Semana Santa nos llevan huevitos de Pascua. Y entonces siempre, siempre tiene. Claro. Nora, bueno, para cerrar el tema, ¿dónde concentramos la ayuda aquí en San Carlos? Sí, para nosotros creemos que el lugar más, donde hay más gente que pueda estar recibiendo, es Casa de Tía Margarita, que está abierta todas las tardes de 3 a 6 de la tarde. Sería un buen lugar, tenemos espacio para ir concentrando lo que vayan llevando la gente. Y bueno, como dijeron las chicas, apuntar a cualquier alimento no precedero, juguetes, zapatillas. Y el tema de ropa, ya hace unos meses que estamos coordinando, que Nora tiene su hija acá en San Carlos, así que vamos mandándole frecuentemente. O sea que esa parte está cubierta. Sí, sí. O sea, si el que quiere colaborar, quiere hacerlo con ropa, bienvenida. Zapatillas en particular. De 3 a 6, de 15 a 18 en Casa de Tía Margarita. En Tía de Margarita, de lunes a viernes. Y lo vamos a extender hasta mediados de octubre, que nosotros pensamos ir para allá. Así les llevamos todo lo que se haya juntado.